de setmana del 23 i 24 de juliol s'ha celebrat a la Molina l'edició 2011 dels Specialized Days, en el que s'hi ha apropat un miler d'aficionats. Som l'empresa de bicicletes Specialized, envoltats d'una de les muntanyes més maques que en puc trobar a Catalunya. I per primera vegada sortim fora de lo que és la central. Tinc a tots els companys i tots els clients que han vingut d'arreu d'Espanya al·lucinats d'arribar a aquest lloc. I hem pogut combinar el paratge meravellós de la Molina amb novetats de l'any 2012 de bicicletes tant de muntanya com de carretera. Us trobareu amb bicicletes de muntanya de roda 29. És que en aquests moments crec que és el moment més important i el puesto també més important per presentar això, perquè durant molts anys la bicicleta de muntanya ha tingut una evolució constant amb materials, amb canvis, i aquesta vegada us trobareu estèticament unes màquines semblants a les de carretera amb rodes més grans. Us donareu compte que el món de la bicicleta evoluciona, el món de la bicicleta lluita per salut, lluita per economia, per ecologia, i amb això estem tots barrejats. Els assistents han tingut l'oportunitat de veure la gamma 2012 a la zona Expo i de provar els nous models a la zona Test. Dues bicicletes de downhill també estaven a disposició dels més agosarats en el Bike Park de la Molina. Finalment, els més petits també han gaudit d'un circuit a la seva mida. Consiste en ir pasando obstáculos sin dejarse pie, sin ir apoyando pies, ni la mano, ni nada, ninguna parte del cuerpo, solamente apoyándote con la rueda. Y necesita mucho equilibrio, potencia. Es un espectáculo que a la gente, bueno, esto no es ninguna competición ni nada de eso, es una exhibición. Y haremos cosas que no tienen que ver con el bike trial, tumbaremos algún espectador en el suelo, saltamos por encima. Es un espectáculo que la gente veréis que da igual la edad o si te gusta la bici o no te gusta, que la gente se queda con la boca abierta y nada, está la cosa. Es espectacular, está bien. Marcas de bicicleta aquí en España que organicen una fiesta así y se encarguen ellos de todo, y yo la única marca que conozco es Specialized. Y creo que una cosa para el público que está bastante bien, pueden ver la gama del año siguiente, pueden probar lo mejor que pueden probar todas las bicicletas del año siguiente. A la hora de ir a una tienda a comprar la bici, si quieres la puedes haber probado en los Specialized Day. Tienes muchos. Cualquier duda de accesorio, lo que sea, tiene todo el equipo especial que te puede ir comentando cómo todas las novedades y cómo funcionan las cosas. Y creo que una cosa que de aquí a unos años la marca que no lo siga a estos de Specialized se va a ir quedando atrás. Es una cosa que está muy bien para el público final. A las tiendas nos ayuda mucho lo de los Specialized Days. Bueno, pues hemos venido aquí a organizar la segunda edición de los Specialized Days. Y hemos querido contar con Roberto Heras, que nos va a contar un poco qué hace aquí. Bueno, a ver, primero disfrutar del entorno, que la verdad es que es un sitio que esta mañana hemos hecho la salida en mountain bike y me ha encantado, un recorrido bonito, técnico, muy divertido, ¿no? Y bueno, y segundo, pues ver la gama que tenéis presente para el año que viene, que bueno, que la verdad es que es impresionante, ¿no? Y ya que hablamos de la gama, cuéntanos un poco la bici que has usado y qué te ha parecido, en qué se diferencia, si es que se diferencia en algo de algunas otras. Bueno, la 29 pulgadas, la Stamp Jumper rígida, corrí con ella la Titan, encantado. Es una bici que una vez la pruebas es difícil volver a la 26. ¿Cuáles son tus planes para el futuro? Porque has hablado de la Titan Desert, que has ganado recientemente, y ¿cuál es lo próximo en lo que te vamos a ver? Todo carrera maratones, Open de España, carreras en Brasil, en Austria, bueno, voy improvisando también un poco, pero sobre todo carreras de larga distancia. La verdad es que ha sido una maravilla estar aquí en la Cerdaña estos días y el recorrido ha sido una barbaridad, todo el mundo nos ha felicitado por donde ha discurrido. Y bueno, mañana en carretera a ver qué tal, que conoces algo de por dónde va a ir. Sí, mañana conozco carretera bastante más, y es una zona muy bonita también, hay de todo, hay zonas llanas, hay subidas duras, pero ahí un poco es un terreno variado y la verdad es que está bonito también. Bueno, un saludo para todos los televidentes de Cerdaña TV, ha sido un placer estar aquí con vosotros, gracias. Y bueno, y esperamos compartir con vosotros muchos más años todavía. Aquest esdeveniment té caràcter anual i itinerant.
L'entorn immillorable, els peus a la Tossa d'Alp i el sol que ens ha acompanyat a la Molina, juntament amb el nivell organitzatiu i la qualitat humana de l'equip de Specialized, són les raons de l'èxit.